I continuem el programa de la veu de la Maria Pensionista i ens volem fer també ressò de les activitats que es portaran a terme aquí a la nostra ciutat al voltant d'aquesta diada de Sant Jordi. Demà, com la majoria de vosaltres ja sabeu, hi hauran aquí els xiringuitos a fer aires de les llibreries i de les floristeries de la nostra ciutat aquí a la plaça de la Cultura davant de l'enciclopèdia. Però nosaltres ens volíem fer ressò també d'una activitat, d'un acte que tindrà lloc el dissabte 24 d'abril en l'Ateneu Les Serraplegades d'aquí Castelldefels, on es farà la presentació del llibre Cuidadores i tindrà un col·loqui del negocio de la dependència al descubierto. I per parlar d'aquesta activitat que fa l'Ateneu de Replegades tenim a l'altre costat del fil telefònic a Eva Legido. Eva, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, que vosotros presentáis un libro el próximo sábado a las 12, el libro de Cuidadoras, y hacéis el coloquio, el negocio de la dependencia al descubierto. Un tema bastante, bastante difícil y bastante complicado y que nos está castigando a mucha parte de la clase trabajadora en estos momentos y que se ha visto que en el tema de las residencias geriátricas descubierto con esta pandemia la situación que viven. Efectivamente, estamos hablando de una crisis humanitaria. Y es una crisis humanitaria que pasa en tu barrio, al lado de tu casa, en las residencias, en el servicio de atención a domicilios. No ocurre en sitios lejanos, sino que está ocurriendo aquí. Uh-huh. Y bueno, por eso hemos querido darles voz a varias personas que ya llevan, algunas de ellas, mucho tiempo trabajando con el tema de la dependencia y toda la corrupción y el negocio que hay detrás de la dependencia, y otras iniciativas nuevas que ya estaban como una semilla y que a raíz de esta crisis tremenda que ha pasado con y que está pasando con el COVID, pues ha puesto en evidencia más todo lo que ya había, ¿no? Este libro de Cuidadoras, que se titula Cuidadoras, ¿qué refleja? ¿Esta situación del personal, de la gestión que se está llevando en el tema de la dependencia en las residencias geriátricas, este caos que hemos podido y que la pandemia, como decíamos antes, ha descubierto, o ha puesto a la luz pública esta situación que ya muchos de nosotros y muchas plataformas y diferentes activistas estaban ya denunciando hace años? Mira, el libro está enfocado sobre todo a las trabajadoras, a las cuidadoras y a las malas condiciones, la precariedad, la explotación del siglo XX, la explotación laboral, perdón, del siglo XXI. Uh-huh. Pero el tema va más allá. O sea, nosotros lo que hemos querido es también incidir en las empresas que están gestionando estas residencias y que están permitiendo que estas cosas ocurran. Luego también, cómo organizarse para intentar que estas cosas no ocurran más, con el sindicato del SAT, de atención domiciliaria, de cuidadoras municipales, y también el testimonio de familiares, integrantes del Moviment de Residencias de Cataluña. Uh-huh. Pues para dar voz a las personas que lo han sufrido en su carne y aún así, habiendo sufrido una situación tan traumática, se han puesto a seguir luchando para reivindicar y no olvidar, ¿no?, la situación que se ha vivido en las residencias. Te comento muy rápido. Sí, dime. Tenemos la intervención de María José Alarcón, que es la principal querellante contra Bebe Cerveis,
y es la participante del libro de cuidadoras y también otro libro que se llama Somos las que estábamos esperando. Luego estará Robert Martínez, que es el coordinador de afectados de Cervell. Hemos estado entrevistándole en varios programas con él, que lleva ya más de 15 años con este tema de la gestión de BBVA Cervell y de la gran estafa que se hizo en las, y que todavía miembros de BBVA Cervell están gestionando más de una residencia geriátrica aquí en Cataluña. Sí, algunos ya están en la cárcel, otros no se sabe dónde están y otros siguen gestionando. Entonces, bueno, sí, el tema este, como tú dices, ya viene de largo, de unos 15 años, o sea que es una lucha pues donde hay muchísima información y, bueno, quería mostrarla también por eso, para saber qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y luego estará Pilar Nogués, que es la presidenta del sindicato SAT, que ha empezado a tener mucho auge ahora, pero que también venía ya de antes de la pandemia. Uh-huh. Y a Sabara Galera, que es la familiar integrante del movimiento de residencias de Cataluña. Yo creo que lo importante de este tema es saber que esto no ocurre ahora. Uh-huh. O sea que, está claro. Ahora lo estamos viendo, digamos, y se ha puesto más en evidencia porque hemos visto lo que ha pasado, pero esta situación en las residencias y con el servicio de domiciliario y la dependencia, todo esto ya estaba pasando antes. Eva, tenemos aquí a Augusto, que es un compañero de la María Pensionista, que también quiere comentarte. Sí. Hola Eva, buenos días, soy Augusto. Buenos días. Mira, la María de Pensionistas, antes de la pandemia, entrevistamos, hicimos un programa precisamente sobre las residencias de ancianos de Castelldefels. Y también antes de la pandemia hicimos también estudios y moviéndonos en el ayuntamiento para remunicipalizar el SAT, el Servicio de Atención Domiciliaria. Tú sabrás que en Castelldefels, pues por la razón que sea, por su tiempo, por su clima, por lo que sea, hay 22 residencias de ancianos, o 23. Tres de las cuales son de ancianos con problemas psíquicos, y solamente una, la Residencia Vitoria, pertenece a la Generalitat. Solamente una, que son ancianos pues con problemas psicológicos no dependientes. Lo demás, vale, todo privado. En cuanto al servicio de atención domiciliaria, bueno, esto es un estudio que se ha hecho, que lo hemos hecho a la Marea Pensionista, y hemos ido una por una a las residencias para obtener los datos. Quiero decir que cualquier otro dato que puedan dar algunas otras otros sitios, otros lugares, pues no te lo creas. Esto ha sido un dato hecho uno a una, residencia a residencia. Vale. En cuanto al SAT, pues hemos conseguido que este año, pues por lo menos se aumente el presupuesto que había, que era un presupuesto ridículo del Ayuntamiento para servicios de atención domiciliaria, y hemos conseguido que se aumente. Hemos conseguido la marea a base de presionar, pero nuestra idea es que se remunicipalice, que sea público, porque pensamos que tanto los problemas de la residencia de ancianos como los problemas del servicio de atención domiciliaria y los problemas que conlleva con las cuidadoras se debe a que esto está en manos privadas. Exacto. Y la única forma es, pues, en fin, que pase a manos públicas. ¿Qué piensas sobre esto? Es que lo has dicho todo, tal y como lo pienso. Gracias. Y de hecho, quiero poner en valor el documento que vosotros y vosotras habéis presentado sobre este tema de la remunicipalización del servicio, porque eso es fundamental. Los ayuntamientos, claro, se quitan el tema de encima, luego le dan, licitan, hacen las licitaciones al peor postor, que se quiere decir, el que más barato lo deja, y luego eso quiere decir que el que más barato lo deja, pues no tendrá mascarillas para sus trabajadoras, o irá reduciendo gastos, y la explotación será más obvia y evidente, y ellos tendrán menos recursos
para hacer las cosas como quieren hacerlas. Pues bien, claro. Te doy un ejemplo. O sea, pues si una asistente a domicilio tiene una hora en una casa, le ponen directamente otra hora, o sea, de 5 a 6. Pues de 6 a 7 tiene que estar en otra casa. Claro, no le da tiempo de llegar en 0 minutos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y esto dificulta que el servicio sea digno. Claro. Claro, esos 15 minutos o se los tienen que dar para que llegue a la casa o... Y bueno, y así miles de puntos, ¿no? Oye, Eva, pues gracias por haber participado y que tengáis mucha suerte en este acto que hacéis el 24 de abril a las 12 con la presentación de este libro, Cuidadoras, y el coloquio El negocio de la dependencia al descubierto. Estaremos por allí con vosotras en el Ateneo Barreplegadas de la calle García Lorca, número 7. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras por vuestra labor. Hasta otra, Eva. Estaremos. Hasta luego.